Y seguimos con muchísimo más de Paparazzi, señores. Recuerden interactuar a través de nuestra mensajería de texto, que es el 0412-170-0534. Va a estar saliendo en pantalla para que nos dejen todos sus mensajitos y a lo largo del programa los estaremos leyendo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden conseguir como @somospaparazzi en nuestro Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube, que como se los mencioné, estaremos subiendo todas las entrevistas y secciones especiales del programa matutino favorito de toda la audiencia. Mientras tanto, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales, @GabyLabarca y @Maricolina02. Y en este momento yo los dejo con Mari para que les hable de un invitado sumamente especial que tenemos el día de hoy. Así es, Gaby, porque un amigo de la casa nuevamente nos visita. Tenía rato sin estar acá en el estudio de Paparazzi, pero él vuelve y les estoy hablando de Jesús Balbuena, mejor conocido en las redes sociales como @socialchucho. Y bueno, lo hemos visto por sus redes sociales, siempre viajando, compartiendo todas sus vivencias y por supuesto todo lo que tiene que ver con el mundo del social media. Y hoy nos viene a contar una buena nueva porque hay una alianza con la Universidad Latina de Panamá y por supuesto WEPA Latinoamérica, donde él es CEO de esta agencia, bueno, tan famosa y que ha dado tanto de qué hablar en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino ya a nivel internacional. Bienvenido, César Chucho, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz de estar aquí, Mari. Tenía bastante rato que no estaba en Paparazzi. Ya nos tenías aquí a la espera, pero bueno, estás de vuelta. Sí. Y quiero que nos cuentes precisamente sobre esto, esta alianza para este diplomado que es con la Universidad Latina de Panamá y WEPA Latinoamérica. ¿Cómo surge esto? Así es, mira, hay dos puntos muy importantes, ¿no? Nosotros tenemos en este momento una alianza con la Universidad Latina de Panamá y hay una alianza con la Universidad Católica, acá Cecilia Costa de Maracaibo. En el caso de la Universidad Latina, fue un diplomado que nosotros le hicimos la propuesta a la universidad le encantó. Luego quisieron que WEPA Latinoamérica y que la universidad estuviesen aliados para hacer el diplomado en conjunto, y fue eso lo que se hizo. Es muy importante resaltar que es un diplomado que tiene una duración de 2 meses, okay, que los facilitadores son panameños y hay un español, y que bueno, soy el único venezolano literalmente entre los facilitadores, y eso en parte es un orgullo porque somos quienes llevan el diplomado y pues se unen muchos extranjeros, pero nosotros seguimos teniendo, como quien dice, la coordinación del diplomado. Entonces, la mayoría de los estudiantes o participantes van a ser panameños también, pero es una oportunidad muy importante porque allá en Panamá van a poder también ir prácticamente actualizados en cuanto a las últimas tendencias, qué se está haciendo no solo en Latinoamérica, sino también en España. Exacto. En cuanto al tema de redes sociales. Mira, ya lo que me llama mucho la atención siempre es tu historia, cómo comenzaste, y bueno, ahora te vemos triunfar en otras latitudes, y eso por supuesto como venezolanos nos llena de orgullo, y quisiera que compartieras precisamente eso, porque bueno, la gente te empezó a ver acá en Maracaibo, siempre cuentas, bueno, que empezaste en tu casa, en tu cuarto, freelance, y bueno, mira todo lo que has logrado como WEPA Latinoamérica. ¿Cómo llegas a hacer estos contactos? Porque a veces uno tiene muchísimos sueños, pero no tomas acción, y uno dice, bueno, si este chico lo logró, yo también lo puedo lograr. ¿Qué mensaje le das a todas esas personas que nos están viendo y dicen, bueno, yo también estoy empezando como una empresa, pero todavía no me atrevo a internacionalizarme? Sí, bueno, mira, primero muchísima constancia, dedicación, esfuerzo. Además de eso, las redes sociales dan para todo. Así yo estoy es. En Panamá por las redes sociales igualmente. Entonces, bueno, básicamente es como que, bueno, que tú puedas tener una meta, un norte claro de qué es lo que quieres hacer y que tú vayas proyectándote y que también vayas actualizado con las tendencias. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que a la persona le está gustando o al público? Y en función de eso tú vas orientando tus estrategias o tus ideas de negocio, para que también tú puedas ir mucho más allá de lo que en este momento puedas estar. Así es, bueno, para los chicos, y bueno, no tan chicos, que nos estén viendo en casita y quieran participar en estos dos diplomados, como dices tú, estás en la UNICA, también estás en la Universidad Latina de Panamá. Por supuesto, habrá muchas personas que nos están viendo y dicen, bueno, yo voy a Panamá, voy a aprovechar. ¿Cómo podemos saber como que todos esos pasos para inscribirnos y participar en esos diplomados? Que por supuesto nos van a ayudar mucho a ampliar nuestros conocimientos. Así es, bueno, si ustedes viven en Panamá o están viviendo acá en Maracaibo, en ambas ciudades tenemos nosotros la posibilidad de impartir diplomados. Solamente escribirme por las redes sociales en mi DM, @socialchucho, su nombre, número de teléfono y correo electrónico. Nosotros estamos haciendo una base de datos donde van a ir recibiendo información sobre ambos diplomados. A ver, en cuanto al contenido, ¿qué vamos a poder aprender con este diplomado? Mira, es bastante, bastante diverso porque las personas que van a ser los participantes que van a entrar en el diplomado no solamente van a aprender sobre marca, okay, sino que también van a aprender sobre las últimas tendencias de marketing digital, o sea, todo lo que es el paid marketing, poder hacer anuncios, pagos en redes sociales, además de eso, diseño básico para redes sociales, diseño gráfico, okay, utilización de programas o herramientas básicas para diseño, fotografía, redacción.
cómo crear estrategias de contenidos, cronogramas. O sea, hay como 11 módulos realmente que todos están orientados a también a relaciones públicas, a concursos, bueno, muchísimas cosas que pueden ver durante esos 2 meses y medio de diplomado. Wow, bastante, bastante completo, bastante amplio. ¿Hay algún tipo de requisito en cuanto académico? Es decir, ¿ya la persona tiene que tener un título universitario o no tiene nada que ver? Quizás alguien que esté estudiando una carrera pero también quiera aprovechar para tener esto como una segunda opción. ¿Cómo sería eso? Que sea periodista, publicista, es una de los primeros requisitos, pero además de eso, si no está graduado o egresado de estas carreras, sino que está todavía cursando estudios de educación superior, quinto semestre, sexto semestre, puede enviar igual la solicitud y nosotros vamos evaluando dependiendo del caso con alguna entrevista. Ok, buenísimo, Social Chucho. Bueno, también quiero que nos cuentes sobre tu visita en Maracaibo. ¿Qué otras cosas vas a estar compartiendo por acá con nosotros? Quizás algún foro, algún conversatorio. ¿Qué planes tienes? Porque yo sé que tú siempre eres súper proactivo, siempre andas con muchísimas ideas y quizás hay algo por ahí que no nos hayas contado. Bueno, fíjate que este viaje fue bastante preciso. De hecho, me encanta estar aquí porque una de las pocas cosas que pude hacer. Sin embargo, hay un tema importante en Caracas que vamos a abordar. No ahorita en este momento, en este viaje, pero sí viene ya dentro de 1 mes y medio aproximadamente, que se van a ir enterando por las redes sociales que vamos a hacer por allá. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, pendiente de esas redes sociales, @socialchucho. ¿Alguna otra vía de contacto, algún número telefónico, correo? Porque, bueno, hay personas que también quieren acercarse directamente contigo para que les brinde alguna asesoría de marca. Eso también es importante. Sí, por supuesto. A través de WhatsApp nosotros incluso estamos haciendo lista de difusión. Okay. Y semana tras semana reciben contenido sobre redes sociales, actualizaciones. Lo podemos hacer a través del 0412-654-3763, el 0412-654-3763, que por allí, pues, y por supuesto a través de las redes sociales, por allí nosotros podemos atenderlos. Seguramente que sí. Bueno, muchísimas gracias, Chucho, por tu visita nuevamente en el programa. Como siempre, eres bienvenido. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausa, señores, y ya volvemos con mucho más de Paparazzi. Quédense con nosotros.